Hola, ¿cómo están? Soy Ana Paula Domínguez y me da mucho gusto darles la bienvenida a Vivir Sano. Y fíjate que como mujeres pasamos por diferentes etapas en la vida. Y una de ellas es la menopausia. Es un periodo en el que finalmente nuestro organismo deja o finaliza la etapa de la reproducción. Vamos a analizar cómo afrontar los cambios y qué podemos hacer para prevenir algunos de los síntomas frecuentes. Vamos a empezar antes con el reportaje que nos tiene preparado Omar. Adelante. ¿Cómo afrontar los cambios que aparecen durante la menopausia? ¿Es posible mejorar la calidad de vida de las mujeres durante esta etapa de vida? El día de hoy nos encontramos en el Centro Engel, la primera clínica en América Latina especializada en el tratamiento de la menopausia, con su fundadora María Engel. ¿Qué tal, doctora? Doctora, ¿qué es la menopausia? Bueno, la menopausia es la terminación de la época fértil de una mujer. Deja de ovular y con esto deja de producir niveles adecuados de hormonas femeninas, su esencia de mujer. En la medida que estas hormonas se vienen abajo, estos niveles hormonales descienden, se precipita una serie de cambios en el cuerpo tremendos, desde lo que todo mundo sabe, que los huesos empiezan a deteriorar aceleradamente, de tal manera que si no tienes cuidado en el tratamiento correcto, puedes desarrollar osteoporosis, se pierde músculo, se gana grasa, puedes ganar hasta 10 kilos de grasa comiendo lo mismo, haciendo el mismo tipo de ejercicio en un año, por el simple hecho de llegar a la menopausia. Y luego también se afecta el cerebro, es algo de lo que nadie habla. El cerebro funciona en base a tus hormonas, estrógenos, progesterona, tus dos hormonas femeninas, testosterona, DEA, la hormona adrenal. Llegas a la menopausia, bajan estas hormonas y te llega la cerebropausia. Entonces empiezan las mujeres, oiga, caramba, todo se me olvida. No tengo memoria, no tengo lucidez, no me puedo concentrar en lo que leo. Independientemente de que, dependiendo de cómo te bajan varias hormonas, hay 12 hormonas que se vienen abajo en la menopausia. ¿Cuándo se da cuenta una mujer de que está entrando a la menopausia? Despertar entre 3 y 4 de la mañana con pensamientos negativos y que le cueste trabajo volverse a dormir. Empiezan las menstruaciones a hacerse hemorrágicas, señal de que tiene una progesterona muy baja y hay que una aplicación de esta hormona puede resolver el caso de manera correcta en vez de recurrir a operaciones. Las operaciones son devastadoras. Ya hay muchas publicaciones que dicen que sí, aumenta el riesgo de osteoporosis, de infarto cardíaco, acorta la vida y afecta la vida sexual. O sea, operarte debes tratar de que no. A menos que sea un caso muy grave, pero la inmensa mayoría pues no. Doctora, un último mensaje a nuestros televidentes y en especial a aquellas mujeres que están entrando a esa etapa de la menopausia. Bueno, yo les digo que ahorita más que nunca es cierta la frase de que la vida empieza a los 40, más que nunca. La ciencia moderna nos ha proporcionado esta maravillosa terapia con hormonas naturales bioidénticas, maravillosa etapa que te puede dejar. La idea no es prolongar la vida, la idea es que lo que vivas tenga una calidad la mejor que se pueda, la óptima. Y eso solo te lo garantiza una bioquímica hormonal de mujer sana, joven, pasando el tiempo, una alimentación correcta, en que sí, el punto muy importante de que elimina, por favor, el trigo, los azúcares, bájalos, no comas cosas sintéticas, come alimentos naturales, compra en el tianguis, no compres alimentos procesados, no agregues cosas sintéticas a lo que comes, agrega hierbas naturales que nos sobran a nosotros aquí en el país y haz ejercicio. Haz ejercicio significa caminar una hora
y subir y bajar escaleras. Doctora, muchísimas gracias por esta información tan interesante. Muchas gracias a ustedes por venir a Centro Engel. Encantada de tenerlos aquí. Gracias. Regresamos contigo, Ana Paula. Omar, como siempre, muchísimas gracias por este reportaje tan interesante. Y bueno, pues hoy tenemos en el estudio a una mujer que admiro y que quiero mucho. Ella es Rosemary Atri. Mi querida Rose, bienvenida. Muchas gracias, Ana Paula, por invitarme. Gracias, Rose. Pues fíjense que Rose tiene más de 35 años de practicar el yoga. De hecho, es una de las pioneras del yoga en México. Y además de eso, por azares de la vida, empezó a interesarse mucho en la parte de la educación, de la nutrición, de la psicología, del desarrollo humano. Es educadora somática, tiene un doctorado en naturopatía, 4 años de estudio en medicina sintergética y además está certificada como health coach. Mi querida Rose, qué bueno que estás aquí para hablar de este tema tan importante como lo es el tema de la menopausia, porque hay muchos mitos en relación a esta etapa de la vida que, por ejemplo, en India ni siquiera creo que se conoce el término. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué me puedes decir? ¿Se puede vivir la menopausia feliz o no? ¿Qué me puedes platicar al respecto? Pues es verdad, hay muchos mitos alrededor de la menopausia, porque primero que nada la vemos como a veces como una enfermedad, como un problema de deficiencia, y en realidad es una transformación necesaria del cuerpo humano. El cuerpo es inteligente, no hace nunca nada que sea innecesario y mucho menos cuando lo apoyamos. Entonces, sí hay un cambio radical en nuestro organismo, que es no solamente a nivel hormonas, sino también a nivel cerebro, pero si tú lo apoyas adecuadamente, puedes vivirla bien, puedes vivirla como algo que para mí casi sería como una segunda adolescencia, pero es una adolescencia con sabiduría. Okay. En la primera eres rebelde y muy valiosa esa rebeldía. Y en la etapa de la menopausia vuelves a ser rebelde, pero tienes la posibilidad de recoger todos los frutos de tu crecimiento personal para que esta transición de verdad te lleve a consolidar todo lo que tú eres. Perfecto. Y bueno, por ejemplo, ¿qué tratamientos médicos se usan? Porque yo veo que lo primero que la gente va es a las hormonas. ¿Qué me dices al respecto? Pues yo creo que es un gran error pensar que el primer paso debe ser recurrir a las hormonas. Yo creo que primero tienes que descartar muchos otros aspectos. Soy obviamente que una ferviente creyente en la nutrición y creo que uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres es que también por muchos mitos sociales tendemos o a no alimentarnos suficientemente bien, a vivir a dieta, a pensar que tenemos que tomar productos bajos en grasa, sustitutos de azúcar, cosas siempre en aras de la figura, pero sin darnos cuenta vamos evolucionando a lo largo de la vida con problemas de nutrición muy serios. Entonces, el primer punto que tienes que atender es el problema de la nutrición. Tomar comida que tenga una densidad nutricional adecuada. Ok, y esto sería descartar colorantes, comida artificial. Definitivamente, es tratar de comer lo más cercano a lo natural posible, buscar incluir en tu alimentación fibra, evitar alimentos que puedan tener carga hormonal. Desde luego, el primer no es el azúcar, o sea, el azúcar es uno de los grandes enemigos del organismo. Entonces, sí, empezar a investigar cómo comer bien. Hay que pensar que la comida es la que hace la sangre. O sea, exacto, realmente con lo que como se hace la sangre. Somos lo que comemos, ¿no, Rose? Y que entender que la comida es la que va a constituir la sangre y la sangre es la que va a constituir los órganos. Entonces, nosotros lo que tenemos que darle al cuerpo es un soporte a nuestros órganos, una base de donde enfrentar los cambios orgánicos que vamos a vivir. Así es, pues por supuesto que la alimentación es fundamental. Yo sé que a veces tú que nos estás viendo cuesta trabajo regresar a comer la comida natural, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Vamos a seguir hablando después de esta pequeña pausa sobre el tema de la menopausia, o sea que no te vayas, regresamos.
Ya estamos de regreso en Vivir Sano y estamos hablando de este tema tan interesante y controversial como lo es el tema de la menopausia y dando un poco de luz al respecto con la presencia y la sabiduría de Rosemary Atri. ¿Cómo podemos hablar de el tema de la prevención? ¿Qué me platicas al respecto? Pues creo que volvemos al tema de nutrición. Es muy importante que comamos bien, que volvamos a regresar a comer grasas sanas, saludables, grasas sanas, como el aguacate, exacto, el aceite de coco, las nueces. No las grasas saturadas. No, para nada. Y también ser muy cuidadosos del tipo de aceite que compramos. Es también, ¿cuál recomiendas tú, Rose? Pues básicamente lo que buscamos es que no sean hidrogenizados, ¿no? Esa es lo más importante, porque muchos de los aceites que compramos ya en sí son rancios, entonces eso no es benéfico. ¿Cuáles son los que no vale la pena comprar? No podemos hablar de uno en particular, pero buscar aceites, por ejemplo, el aceite de coco es un aceite saludable. Aceite de oliva. Exactamente. Entonces, creo que son aceites que nos pueden ayudar. Tomar proteína. Es muy importante que tomemos proteína, tomando en consideración también las proteínas que no solo son animales, sino vegetales. Es importante también buscar cuidar nuestro peso. Eso sí es trascendental. Es trascendental porque el estrógeno, también los receptores de estrógeno están en la grasa. Entonces, una de las cosas que exacerba mucho más los síntomas de la menopausia es que al tener un exceso de peso, también vamos a tener malestares mayores, ¿no? Incomodidades mayores. Algo a lo que a lo mejor también nos cuesta a las mujeres reconocer es que necesitamos más descanso. Y un descanso auténtico. De verdad, creo que ahí entra el tema del yoga, la relajación profunda es indispensable. El poder descansar bien, ser conscientes de que tenemos que dormir bien, pero no para dormir bien tomar algún medicamento que no necesitamos. Podemos tomar magnesio, podemos apoyarnos con vitaminas, con complejos vitamínicos B, hay muchas cosas. Y una vez que ya incluyes nutrición, prevención o quitar las cosas que no son convenientes y agregar suplementos, también hay una serie de productos de hierbas que también son extraordinarios para la mujer, ¿no? Perfecto, Rose. Pues a propósito del tema de la nutrición, ahora ha llegado el turno del chef Mariano Garcés, quien nos tiene preparada una deliciosa receta para aliviar los síntomas de la menopausia. Adelante, Mariano. Mis queridas almas, soy el chef Yogi y les voy a compartir una ensalada que tiene varios ingredientes que pueden ayudar a ese momento en el que están de cambios hormonales. Es muy fácil, muy simple, tenemos que empezar a consumir muchos más alimentos en crudo para poder percibir más vitaminas, más minerales, más nutrientes y mucho líquido sobre todo, para depurar. Empecemos por aquí. Miren, tengo unas espinacas que los chefs lo que hacemos es lavar muy bien las espinacas, poner una hoja sobre la otra, hacer aquí como un taquito y luego cortamos en juliana un poco gruesa y este va a ser el colchón de nuestra ensalada. Chéquense muy bien. Vamos a hacer esto, vamos a poner aquí. Miren, esto va a ser la base de nuestra ensalada. Un montón de ácido fólico, de mucho hierro. Aparte que cuando consumimos las espinacas de esta forma, lo que tenemos que hacer es masticar muy bien, mezclar muy bien con la saliva. ¿Para qué? Para que se active la celulasa que está encima, nos va a ayudar a depurar mucho más todavía. Aquí tengo un poco de brócoli con tantita agua, un poco caliente. Le di una cocción así a medio punto para preservar un poco de su frescura. Recuerden de comer, no sobrecocinar, ¿sí? Sobre todo el brócoli o la coliflor. Es un proceso un tanto lento. En un principio dices, el chef Yogi está medio loco, ¿cómo me hice comerlo crudo? No dije crudo, un poquito de cocción solamente. Es la forma de poder aprovechar todos sus nutrientes. Muy bien, aquí tenemos el mango, que es una delicia. Hay diferentes épocas del año en las cuales podemos percibir del mango en muy buen precio. Y si no, pueden reemplazarlo por otro tipo de fruta, como manzanas, como piñas, ¿por qué no mamey también?
Bueno, con eso ya la hacemos. Y en un bowl aparte vamos a empezar a mezclar poco a poco col. La col en crudo, que está buenísima. No solamente se come sobre el pozole, les aviso. Está bueno también así. Entonces ponemos un poco de limón, de jugo de limón, para que el jugo de limón empiece a curtir la col. Entonces es casi como una cocción en frío. No hay cocción porque no hay acción del calor, pero se le dice curtir. Como cuando hacemos ceviche. Jugo de limón, tengo un poco de sal de mar, que tiene menos concentración de cloruro de sodio. No hay que abusar de la sal, ya lo saben, y menos en este periodo en donde a veces sentimos como que estamos inflamados. Muy bien, vamos a poner tantito aceite de olivo y unas nueces, que en este caso las nueces las puse a remojar 8 horas. Eso se llama activar las semillas. Pero no voy a usar el agua, solamente las nueces escurridas. En la activación de las semillas, cuando las semillas, en este caso las nueces, absorben el líquido, retiran un inhibidor enzimático que tiene en su piel y entonces nosotros podemos percibir completamente todos sus aceites esenciales. Ahora, un poco de pimiento morrón verde. Voy a retirar las semillas. Y voy a cortar en juliana el pimiento morrón verde, que puede aliviar también muchísimo. Aparte le va a dar como un dejo crujiente, rico. Y empezamos a mezclar tantito nuestros ingredientes. Todo en crudo, con la acción de la sal, con la acción del jugo de limón. Esto empieza ya como a alargar como sus aceites y sus jugos, los jugos propios de esto. De toda esta combinación de vegetales. Muy bien. Como ven, no estoy abusando de aceites, no estoy abusando de jugos, no estoy abusando de sal, de nada. Nada en exceso, ¿eh? Todo en perfecto equilibrio. Perfecto. Ahora, un poco de proteína. En este caso, vamos a usar huevos. Estos son unos huevos de rancho que conseguí. Que por suerte las gallinitas fueron alimentadas de una forma muy amigable, con puro grano, nada de hormonas. En este caso, este es el momento perfecto para un cambio en la alimentación, para no consumir alimentos en conserva, para tratar de no consumir pollos que tengan demasiadas cargas de hormonas, porque como están en el cambio hormonal, no queremos meterle algo que no entienda nuestro cuerpo, ¿sí? Y decoramos con un poco, con una rama de orégano o de albahaca o de perejil, de alguna rama de la que tengan ustedes de hierbas en su casa. Momento de cocinar más saludable, momento de cocinar más rico, momento de cocinar vivo, muchos vegetales. De esta forma también nos va a poner en acción, ¿sí? Así que a caminar al mercado, a hacer mucho ejercicio y salir de casa. Soy el chef Yogi Mariano Garcés y qué rico vivir sano. Gracias, querido chef Mariano Garcés, por esta deliciosa receta. Y ahora ve por tu tapete y vamos a practicar yoga con Federico Gagiola. Adelante, Fede. Hola a todos nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto, soy Federico Gagiola y el día de hoy vamos a enseñar yoga para el periodo de la menopausia o climaterio. Como todos sabemos, las mujeres por las funciones biológicas que cumplen para la reproducción de la especie, desde luego, van pasando por diferentes periodos, diferentes etapas. En cada una de estas etapas se dan cambios hormonales que producen incluso cambios fisiológicos y cambios incluso en el cuerpo. En el caso del climaterio o menopausia,
digamos, ahí el cambio es que la mujer paulatinamente va a dejar de ovular. Y como es un cambio radical, puede producir diferentes síntomas que llegan a ser molestos. Por un lado se presentan bochornos, por el otro lado un estado de ansiedad, digamos. También llega a presentarse irritabilidad, cambios en el carácter, cambios en el humor. Y entonces necesitas tener alguna práctica que te ayude a estabilizarte. La práctica que les enseñaré el día de hoy es justamente para eso. Prepárate. Primer ejercicio, te acuestas sobre tu tapete, flexionas tus piernas y alineas los talones hacia la parte externa de glúteos, apoyas tus brazos y simplemente te empujas con brazos y pies para arquearte y permitir que la pelvis sea el punto más alto del cuerpo. Respiras lento y profundo en esta postura, y esta postura te va a producir mucho alivio en la zona de vejiga, en la zona de ovarios, y va a ayudar a estimular también los riñones y las suprarrenales. Lo haces de 1 a 3 minutos, después bajas para pasar a la siguiente postura. Nos ponemos de pie, tus pies paralelos entre sí, inhalas, subes tus brazos, exhalas y vas bajando el tronco hasta que tus manos hacen contacto con el piso. Si no es posible esto, flexionas ligeramente las rodillas. Te mantienes en esta posición con respiración lenta y profunda. Esta postura es particularmente recomendable para calmar la ansiedad mental, tranquilizar las preocupaciones y además estira los tendones de las corvas, produciéndote una sensación de alivio generalizado. Después te incorporas lentamente y pasamos a la tercera postura. En este caso, es una postura fundamental para estabilizar el metabolismo. Es una postura que estimula la tiroides y te permite ir como normalizando tu estado emocional. Flexionas tus piernas hacia el pecho, tus brazos por lo pronto están apoyados en el piso. Entonces inhalas y te separas, separas el tronco del piso y exhalas y te pones de pie y te sostienes, estiras tus piernas y te sostienes con las manos sobre la espalda. Inhalas en esa posición y exhalas y vas bajando suavemente las piernas hacia el lado de la cabeza hasta que tus pies hacen contacto con el piso, bajas tus brazos y apoyas las manos sobre tu tapete. Respira lento y profundo en esta postura y puedes paulatinamente ir estirando más las piernas para liberar toda la tensión de la espalda y sobre todo de la cintura, que es una zona que particularmente molesta cuando estás pasando por este periodo transicional. Mantienes la postura de 1 a 3 minutos, inhala, y al exhalar flexionas tus piernas y vas regresando paulatinamente al piso, aterrizas tus pies. Quisiera hacer un último comentario. Recuerda que todos los periodos de la vida son valiosos. En todos ellos podemos aportar algo. Y particularmente en esta época en que dejas de ovular, ya estás en un periodo de madurez y de sabiduría que te permite exponer tu belleza de una manera mucho más profunda. Te agradezco mucho la atención a este programa y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias, Federico Gagiola, por esta rutina de yoga. Y bueno, pues ahora ha llegado ya casi la finalización de este programa y me gustaría, Rose, que le dieras un consejo, una reflexión final a las mujeres que te están viendo en este momento. Muy bien, pues primero que nada, yo creo que una vez que diferenciamos cuántos de los síntomas que llamamos menopausia en realidad son problemas metabólicos que podemos atender, creo que el siguiente punto es la capacidad que tenemos de querernos a nosotras mismas y poder ver la etapa de la menopausia como una extraordinaria oportunidad para realmente consolidar lo que somos, para realizar el potencial más profundo de quienes somos. Creo que ese es el sentido más importante. Entonces, si tú te quieres y reconoces que esto es algo natural y además incluso glorioso en cierta manera, no la tienes por qué vivir mal. La puedes vivir como una gran oportunidad de consolidarte como persona, como individuo, como ser humano. Por supuesto, es como ya recoger esta sabiduría y es también conectar con la espiritualidad, creo yo, ¿no? Porque hoy en día de repente las mujeres llegan a cierta edad y solamente quieren verse muy flacas, muy delgadas, ¿no? Y en ese sentido entonces sí entran con unos síntomas tremendos, ¿no? Claro, tenemos que soltar muchas cosas que creíamos que eran trascendentales y se vuelven mucho más trascendentales otras circunstancias de nuestra vida. Y sabemos que es un momento en que también empiezan a dejarte de importar muchas cosas que antes te esclavizaban. Entonces, yo la considero una etapa de gran felicidad. Ay, muchísimas gracias, Rose. Ahora pueden ver los datos de Rosemary Atkin en la pantalla para aquellos que deseen contactarla. También pueden verlos de nuestro programa para que compartan con nosotros. Y como siempre, agradecemos muchísimo a Federico Gagiola y a Mariano por todas sus recomendaciones. Nos vemos la próxima en otra emisión más de Vivir Sano. Gracias.